Shalom, soy Radhika Radian Gordon, la nueva embajadora de Israel en España. Mi trayectoria diplomática empezó hace 28 años. A lo largo de estos años ocupé diversos cargos. Entre estos destacan los de embajadora de Israel en mi país natal, Rumania, y en México. Radhika es un hombre de origen rumano, que significa fertilidad o la granada. Gordon es el apellido de mi esposo. Según la tradición familiar, los orígenes de Gordon provienen de Granada. Llegué a Israel con mis padres y mis abuelos en los años 60. Mis papás fueron obligados a esperar la visa durante algunos años hasta que las autoridades comunistas nos dejaron salir de Rumania. Ninguno de nosotros sabíamos ni una palabra en hebreo cuando llegamos a este barrio de Kiryat Ono. Todos nuestros vecinos eran inmigrantes de Rumania o de Marruecos. Esta es una de las calles principales de Tel Aviv. En esta esquina, nuestras raíces sefardíes y la memoria del siglo de oro se mezclan con la modernidad. Sentada al lado del Mediterráneo, mirando hacia el occidente, me acuerdo de los versos de Yehuda Halevi, el príncipe de la poesía judía española en el siglo de oro, en sus poemas de Sion. Mi corazón está en Oriente y yo en los confines de Occidente. Libi Bamizrach Vanochi Besof Ma'arav y reflexio sobre los lazos históricos y culturales que nos unen. Nos encontramos en una parte mágica de Jerusalén, la capital de Israel, en donde empezó la ciudad moderna, fuera de la muralla. Viví en Jerusalén durante muchos años. Estudié en la Universidad Hebrea y soy doctora en bioquímicas. En Israel estamos muy fascinados con el fútbol español. Mientras se juega el clásico de Real Madrid con el Barça, las calles están vacías. En España espero promover proyectos comunes que conjunten la diplomacia y las ciencias. Me gustaría que parte de ellos incluyan mayor empoderamiento femenino, ya que ciencia y tecnología forman la base de las economías de vanguardia. Hace un mes, el Barça lanzó un curso de innovación tecnológica para el deporte en Israel. Deseo lograr más proyectos de este género, teniendo en mente a las jóvenes generaciones. ¡Hasta muy pronto!